Chicos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Y hoy les vengo trayendo una noticia bastante genial, chicos. Una noticia bastante épica. Y más que todo va enfocada con un servidor de PC, chicos, que se va a meter en Pocket Edition. ¿Cuál servidor? El servidor de Minipex, que la verdad está bastante genial, chicos. Hace, creo que ayer, chicos, ayer en la tarde, este servidor lanzó una encuesta que si alguien jugaba Minecraft Pocket Edition, o más que todo si les agradara de que hiciera un servidor en Minecraft Pocket Edition. Y mucha gente votó, o sea, hubo más de 13.000 votos, que la verdad fue una tremenda locura. Aún siendo de que pues la verdad hubo bastante hype. O sea, en los tweets se puede notar, chicos, que en el tweet donde hubo la encuesta hubo un hype inmenso, 2.000 retweets, 2.000 likes, así, o sea, lo petaron. O sea, más que todo esta compañía, chicos, en su cuenta de Twitter tiene lo que dice 2.000 seguidores, y se notó, o sea, se notó bastante apoyo en ese tweet. Y la verdad, chicos, yo quería subir un video sobre eso, pero no lo pude subir ayer, chicos, ya que llegué, estaba de vago, maldita sea. Y ya que llegué, chicos, ya pues se había acabado la encuesta, pero igual, chicos, o sea, estaba bastante bien. Y pues ganamos la encuesta, ganamos con el 76%, si no estoy mal, chicos, y la verdad fue una tremenda locura. Obviamente, si hubiera subido video, tal vez si más youtubers de NCP hubieran lo que diciendo promocionar ese tweet para que le hubieran dado yes, hubiéramos ganado con paliza. Pero igual, chicos, ganamos. Y la verdad estuvo bastante épico. Esperemos que próximamente, chicos, este servidor pues esté funcionando en Minecraft Pocket Edition. Para los que no sepan qué tiene este servidor en PC, pues básicamente es un servidor con un montón de modalidades que está súper bien, o sea, está súper padre. O sea, me metí y tiene lo que diciendo Skyward, pero con un montón de modalidades, como por ejemplo Skyward, que si picas lo que diciendo un mineral te puede quitar un corazón o sumar un corazón, así, o sea, está súper épico. Son como Lucky Blocks, puedes romper lo que diciendo un bloque de diamante y te puede salir armadura o cosas que estén relacionadas con el diamante. Es una tremenda locura, o sea, tiene un montón de minijuegos, no solamente es los típicos servidores que son Skyward o solamente Hunger Games y así, no, eso, chicos, es un servidor con un montón de minijuegos. Al igual que también, chicos, ya saben que los juegos de PC, que básicamente tienen experiencia con PC, va a lo que dicen correr mucho mejor en Minecraft Pocket Edition. Ya se acuerdan de High Pitch, chicos, cuando recién empezó iba bastante bien, obviamente iba mejor que los servidores de Lightboard. Y también les quería comentar, chicos, de que pues por eso es que también casi no juego con ustedes, chicos, debido a que me meto un servidor de Lightboard y luego se peta. ¿Por qué? Porque mucha gente piensa de que a la hora de lo que estoy diciendo, pues yo meterme en un servidor, como el servidor dice 15.000 de capacidad, pero en realidad no son los 15.000, chicos. Cada lobby en donde yo estoy jugando, por ejemplo, yo me meto a jugar y en un lobby, chicos, cuando entran las personas, creo que tiene capacidad 80 o algo así, chicos, y no es la capacidad de 15.000. 15.000 es más que todo la suma de todos los lobbies que hay en el servidor. Y pues la verdad, espero que pues más que todo me entiendan, chicos, y ya esperemos que próximamente este servidor, pues más que todo poder jugar más con ustedes, hacer directos jugando con ustedes y más que todo pasarla bien todos nosotros. Así que para, chicos, espero que les haya gustado esta noticia. Antes de todo, les quería comentar, chicos, de que la página de G2A la tendrán en la descripción para si quieren comprarse algún juego, pues ahí lo puedes encontrar súper barato y con un descuentazo. Al igual que también si aplicas el código FAS, pues lo que voy diciendo, adquirir el juego mucho más rápido, y más que todo a lo que voy diciendo, aplicar el código FAS rápido fast. No, chicos, a la hora de aplicar el código fast te da un descuento extra aparte del que ya tiene el juego. Y como les digo, esta página está muy padre debido a que pues esta página, a la hora de lo que viene siendo comprarte un juego, más que todo buscar un juego ahí, lo vas a encontrar con un descuento mucho más grande que si lo compras en otras páginas o simplemente en Steam. La verdad, te puedes ahorrar bastante dinero con solamente pues irte al link que está en la descripción, buscar el juego favorito y aplicar el código fast, que pues no te cuesta absolutamente nada, solamente escribe fast ahí en mayúsculas y listo, ya tienes tu juego más barato que nunca. Así que para, chicos, espero que les haya gustado, espero que les haya gustado este que noticia, espero que les haya encantado. Ya saben, la página que está en la descripción. Y pues yo me despido, cuídense mucho, bye bye. Y bueno, chicos, antes de todo les quería comentar de que en la descripción, chicos, tendrán lo que viene siendo la página de G2A. Y para los que pregunten qué es G2A, es una página, chicos, donde pueden encontrar juegos súper, súper baratos y juegos con un montón de descuento que la verdad te puedes ahorrar un montón de dinero. Y al aplicar lo que viene siendo el código FAS, aún le aumentas lo que viene siendo más descuento, o sea, está bastante bien. Y como les digo, la página la tendrán en la descripción. Espero que, pues, más que todo se pasen a lo que viene siendo los juegos que están súper, súper baratos. Y como les digo, la tendrán en la primera línea para que vayan ahí y chequen, que la verdad vale bastante la pena, chicos, echarle un ojo. Y la verdad te puedes encontrar juegos que la verdad están súper baratos y que te gusten bastante y te diviertan un montón. Así que bueno, chicos, los invito a que pasen por la página de G2A, ya saben, el link en la descripción, y con el código FAS ahorras un montón, montón, montón de dinero. Así que bueno, chicos, yo me despido, cuídense mucho, bye bye.
estás en busca de juegos baratos, ya sabes que G2A estará en la descripción. Solamente lo que tienes que hacer es acceder al link que está en la descripción. Una vez que accedas, busca tu juego preferido, aplica el código FAS y ahorra muchísimo dinero.